Hermano, back in my days, it was easy to play around with God. It was easy. Because everybody was playing around with God. Because Tommy was not that bad like now these days. Times are getting worse and worse every second. Los tiempos están, mi hermano, siendo más difíciles cada día. Cada día se están haciendo los tiempos más difíciles. Cada día. Si yo en esta mañana te pregunto, levanten la mano los que no tienen problemas. ¿Cuánto la levantaría? Gloria a Dios, hermano, no tiene problemas. ¿Quién más no tiene problemas? ¿Quién más no tiene problemas? Pásale, varón, pásale. Tienen dos, aleluya. Mi hermano, la iglesia está pasando por momentos duros. La iglesia en general. The church of God is going for a hard time. Amen, aleluya. Hay un momento donde la iglesia va a ser separada. Hay un momento, mi hermano, donde la iglesia va a ser separada. Unos para la derecha y otros para la izquierda. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo? There's a moment, the Bible talks about a moment when the human race will be separated, one to the left and the other one to the right. Are you ready? Are you prepared to meet the mighty God? Are you prepared? Are you ready to face, to be one-on-one with God? Amen. Amén. Tres aménes. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados para estar de frente a frente con la gloria de Dios? Para estar cara a cara con el omnipotente, con el creador del universo. Mi hermano, nada más de pensarlo da escalofrío. Nada más de pensar, mi hermano, que tarde o temprano tú y yo vamos a estar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tarde o temprano, mi hermano, la iglesia va a estar cara a cara con el Dios omnipotente. Amen. ¿Y qué excusa vamos a poner? Sooner or later, the Church of God will be face to face with the Creator. Sooner or later, Nick, you'll be face to face with your Creator, the one who gave your life, the one who gave you freedom, the one who picked you up when nobody gave a penny for you. Each and one of us will be face to face. Cada uno de nosotros vamos a estar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, y ahí va a ser, dice la Biblia, que ahí va a ser el crujir de dientes. Y las piernitas de todos van a estar así temblando. Have you ever been in front of the judge? Right, yes. I've been. Okay. Have you ever been in front of the judge? Because tickets, because whatever. ¿Cuántos han estado enfrente de un juez? Amen. ¿Alguna vez han tratado de mentirle al juez? No. Have you ever tried to lie to the judge? It's really scary to be in front of the judge, isn't it? Not scary, maybe that's not the right word. But what's intimidating, right? Is that the right word? Intimidados. ¿Se siente, mi hermano, bien? No se oye bien en español. Intimidado. ¿Otra palabra para intimidado? ¿Cómo otra palabra? Los que son bilingües, ¿ah? ¿Es qué? Asustado. Es un susto bien curioso estar enfrente del juez. Y que el juez te esté llamando y te diga, Pedro, ven para acá. ¡Pedro! Y ahí sale Pedro por enfrente. Y está toda la gente así viéndote. Y uno tiene las manos cruzadas como mi hermano allá. Y nada más se te quedan viendo. Y ahí va Pedro. Y ahí está el juez, ahí enfrente. Y tú solito con el juez. La Biblia dice que tarde o temprano, toda rodilla se doblará ante el Señor. Que toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes. Quieran o no quieran, fíjate bien. Sooner or later, the Bible says that every knee will bow down to the Lord. Whether they want it or not. Whether they believe or not, mi hermana. Whether they believe you, what you say or not. Sooner or later, every tongue will confess that He is God. Tarde o temprano, mi hermano, te crean o no te crean, tus hijos no te quieren creer. Tarde o temprano, mi hermano, dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante el Señor de Señores, ante el poderoso Rey, ante el Dios de la Trinidad. Toda lengua confesará, aunque no quieran.
aunque ahora se burlen, aunque ahora no venga mi hermana Lolita, tarde o temprano van a estar cara a cara junto a él ahí. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que van a ser separados, unos para la izquierda y otros para la derecha. Y ahí va a ser él. Ahí va a ser lo tremendo. Ahí va a ser lo duro. Ahí va a ser lo duro, mi hermano. Para aquellos que han agarrado el evangelio como un juego, como una religión de 99 centavos. Han creído que han podido jugar con Dios todo este tiempo. Pero en aquel día dice la Biblia que se van a ver cara a cara. That's right. Amen. Y ahí van a ver quién es quién. Amen. Pero gloria a Dios. Porque ahorita, ahorita, hoy por hoy, mi hermano, tenemos la gracia sobre nosotros. Estamos bajo el tiempo de la gracia. We are under the grace of God right now. We are under the grace of God. You know what that means? That right now all you're going to do is bow down and say, God, I'm sorry. I lied. I did wrong to my sister. I did wrong to my brother. I'm sorry, God. And God will forgive you. Because we are on the grace period. Estamos en el tiempo de la gracia, donde lo único que tú y yo podemos hacer, mi hermano, es venir, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname, perdóname, Padre. Estamos todavía a tiempo. Iglesia, esa es la buena noticia, que estamos a tiempo. Pero el hombre natural, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él han sido porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son si alguien hubiera venido a tu vida un par de años atrás, cuando tú estabas perdido allá en la drogadicción, en el alcoholismo, qué sé yo, haciendo tu propio mundo, y si alguien hubiera venido a tu vida y te dice, hey, hay un Cristo que te ama, ven a Él, ven, reconcíliate con el Señor, Él te ama, Él te quiere dar liberación, ¿cómo lo hubieras tratado? If somebody would have come and talked to you a couple of years ago about this great God, how will you receive the news? How will you receive the news of a God that loved you so much that sent His only Son to die for you on the cross? How will you receive the news of a God that wants to give you freedom? ¿Cómo agarrarías la noticia de un Dios que te quiere libertar de las cadenas del enemigo? ¿Cómo la recibirías? ¿Quién me quisiera contestar? Who would like to answer? ¿Cómo recibiría la noticia de un Dios que quiere romper las cadenas de amargura que te tienen atado? ¿Cómo recibirías esa noticia? ¿Quién me contestaría? ¿Quién me quiere contestar? La hermana dice con los brazos abiertos. ¿Vale? Con los brazos abiertos. Mi hermano, ese Dios poderoso, misericordioso, ha sido y seguirá siendo hasta en el día que Jesús venga. ¿Me estás escuchando? That wonderful God, a powerful God that has mercy and the love for the human race has been and always be until the day He comes. Ese Dios poderoso, amoroso ha sido y ha seguido siendo y va a seguir siendo hasta en el día que Él venga. Right, y aún así, mi hermano, vienen 7 años de tribulación y Él todavía va a estar ahí pendiente por sus hijos. Amen. Los que se queden ahí, claro, no puede hacer nada, porque va a ser tiempo donde va a reinar el padre de la mentira. Pero mi hermano, por toda la historia, fíjate bien, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la human race, the whole story of the human race, God has been trying and trying and trying, and He keeps knocking doors and come on, let me in. Toda la historia, mi hermano, de la humanidad, Jesucristo ha estado tratando de entrar al corazón del ser humano. Todo el tiempo.
Por eso cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y somos libres, mi hermano, brincamos, danzamos, y hay un gozo y hay una corriente que corre, mi hermano, porque hemos sido libres. Somos libres para alabar a Dios. Somos libres. Y tenemos, decíamos en la mañana, el DNA de Jesús. Decíamos en la mañana en el estudio bíblico que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, mi hermano Carlos, cuando tú le entregaste tu vida, mi hermano, ahora no tienes el DNA de tu papá. Ahora cuando te saquen sangre, tienes el DNA de Cristo Jesús, el que murió en la cruz por ti, el que se entregó por ti. Ahora tienes la marca de Cristo en tu mente. Ahora tienes la victoria de Cristo. Somos más que victoriosos, dice la palabra de Dios. Aleluya. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero depende, decíamos en la mañana, si sabes usar las armas o no. If you know how, you know how to use your weapon, or your weapon is just collecting dust. En la mañana decíamos, ¿sabes usar las armas de Cristo? ¿Sabes usarlas o no las sabes usar? Si sabes usarlas, mi hermano, vas a tener victoria. Hay victoria para el cristiano. Amen. Hay victoria para el Hijo de Dios. Hay victoria para aquellos que hemos nacido de nuevo. Hay victoria, mi hermano. Amén. Pues ese amén no comience de las moscas, pero gloria a Dios. Amén. Mi hermano, amén. Hay victoria. Amén. Hay victoria para los hijos de Dios. Amén. Estamos enfermos, en tristeza, en pobreza, pero hay victoria, mi hermano. Amén. Porque nuestra victoria no pertenece a este mundo. Porque nuestra felicidad, mi hermano, no es la cosa de este mundo. Nuestra felicidad viene de arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Se oye muy curioso, ¿verdad? Dirás tú, mi hermano, gracias, varón. Dirás tú, ¿cómo? ¿Quiere decir que cuando estoy enfermo tengo victoria? Sí. Si eres hijo de Dios, sí. Ahí en la pobreza hay victoria. En la enfermedad hay victoria. En la soledad hay victoria. Para los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Aleluya. Hay victoria para ti. Amén. Y así se te aparezca el mero chamuco. Cierto. Dice la Biblia que las puertas del infierno no van a prevalecer. Amén. Para los hijos de Dios, mi hermano. Amén. Para los hijos de Dios. ¿Alguna vez este hermano huele bien rico siempre? El hermano que está en el cuarto. A mí se me hace que se baña y se echa todo el desodorante. My brother is in the room. Go take a shower and get the lotions. He shower with the lotion, and when he passed next to you, he can smell. You can smell this brother a mile away. As a matter of fact, he's coming out of the house, and I can smell he's coming. But Christian people should smell like that. But smell the Holy Ghost. Los cristianos tienen que hueler así, pero del Espíritu Santo. Estamos aquí en la iglesia. El hermano viene saliendo de la casa. Y viene el hermano. Lleno del Espíritu Santo, llena la hermana del Espíritu Santo. Los cristianos tienen que oler ese perfume que desciende del cielo, ese perfume que nos unge, que nos caracteriza. Cristianos en victoria. ¿Cómo está mi hermana? En victoria. ¿Cómo está mi hermana? En victoria. Porque tengo a Cristo Jesús, porque Él resucitó, y Él resucitó, y Él viene una vez por su, una vez más, por su pueblo. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amen. Los cristianos tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amen. Estamos ahí parados en la roca que es Cristo. Vienen tormentas, vienen tempestades, y ahí estamos paraditos. Ahí estamos bien firmes, llenos, llenos de la presencia de Cristo. Amen. Asegúrate, mi hermano, asegúrate que en esta mañana te vacías del desodorante, el perfume de Cristo en esta mañana. Amen. Asegúrate que en esta mañana agarras la loción y le haces, quiero hueler a Cristo. Porque cuando vaya a la tienda y encuentre un enfermo, nada más quiero decir, sana. Quiero que sana. O recibe salvación, varón. Recibe salvación, varón, hermano. Recibe salvación, mi hermano. Es que mi hermano, es que algo poderoso. This is more powerful than what you think. Esto es más poderoso de lo que tú crees, mi hermano. La iglesia está dormida, la iglesia está perezosa, porque quiere, mi hermano. Hay poder en la palabra de Dios, hay victoria en la palabra de Dios, mi hermano. Hay sanidad, mi hermano. Porque quiere, la iglesia está débil porque quiere, mi hermano, pero hay victoria en Cristo Jesús, mi hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Hay una llama que arde en mí, hay una llama que arde en mi interior.
interior. There's a fire inside of me, and it's the Holy Ghost. Hay un gozo que mi alma, que el mundo me lo puede dar. There's a joy inside of me that the world cannot give me. Hay un gozo en mi corazón que el mundo no me lo puede dar. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Qué enfermedad, qué soledad. Nada, mi hermano, mentira del diablo. Ríete en tu cara, ríete y dile: Satanás mentiroso. Satanás es un bochornero. Tengo la marca de Cristo. Estoy bañado con el Espíritu Santo. Estoy lleno del poder de Dios. Ni la muerte, ni los ángeles, ni hambre, ni desnudez. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Repréndelo, mi hermano. La iglesia de hoy en día está como quiere. Triste, amargada, sola. Llorando pena de alguien más. Decía mi mamá, sudando calentura de alguien más. Despreocúpate. Si el hermano no vino, que Dios lo bendiga. Si el hermano no vino, que Dios me la bendiga. Pero yo sigo adelante. Vivo el poder de Dios. Buscando la poder, la presencia de Dios. Esto es individual. Esto es tú y Dios. Tú y Dios, mi hermano. Esto es tú y Dios. Decía un argentino una vez. Un día, mi hermano, decía el argentino, un día. El ser humano va a comer arroz con habichuelas con Dios solito. Y ahí vamos a ver qué tal. Solito. Sooner or later, human race will be one with God. Yeah. ¿Has vivido un cristianismo apagado? ¿Has vivido una vida mediocre cristiana apagada? ¿Le vas a dar cuentas a papá? That's right, amen. ¿Le vas a dar cuentas a papá? That's right. Olvídate el hombre, olvídate el pastor, el evangelista. Esto es tú y Dios, mi hermano. Yeah, olvídate tu mamá y tu papá. Tú y Dios. Amen. Tú y Dios. Aleluya. Y ahí ve que tu excusa te inventas. I don't know what kind of excuse you're going to have that day. But I want to go back to it. Let's go back to the message. Because I feel like preaching now. Vamos al mensaje. Porque ese no era el mensaje. Pero gloria a Dios. En el libro de Éxodo, the book of Exodus, chapter 12. Verse 31 and down. El libro de Éxodo, capítulo 12, del 31 en adelante. Pues todo el capítulo está bien interesante. Pero quiero enfocarme en el versículo 31 en adelante. Ahí me quiero enfocar. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos le alaban? Amén. ¿Cuántos le alaban? Amén. Aleluya. Dice de la siguiente manera. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id a servir a Jehová. ¿Ya lo encontraron? Se perdió, mi hermano. Éxodo capítulo 12, versículo 31. Algo muy interesante pasó aquí. Los israelitas, como ya conocemos la historia, los israelitas estaban viviendo en Egipto. Ok, so vamos a ponerlo así, vamos a ver. Los israelitas vivían con los egipcios, ¿sí? Lo ponemos así, o al revés. ¿No se van a molestar? No. ¿Seguros? La hermana está hablando por todos, ¿eh? Dice que no. Yo le gano la palabra, hermano. Los israelitas estaban esclavos con los egipcios, para que tú me entiendas. You know? The Israelites were slaves under the hands of the Egyptians. They were living there. Some of them were born in there. A lot of the Israelites were born in here. So they got all the things that they would do, they got them all. Ellos agarraron todo de los egipcios. Pero acordémonos, mi hermano, que el pueblo israelita tenía una promesa. ¿Estamos bien ahí? The Israelites have a promise. God promised to the Jews that he would take care of them. Who got that promise? Who remember that? ¿Quién se acuerda quién agarró esa promesa? ¿Alguien que se acuerda? Vamos a ver. Come on. No. ¿Quién se acuerda? Abraham.
Dios le dijo a Abraham y a Jacob y a Isaac que él iba a bendecir y multiplicar su pueblo. So, cuando estos hombres murieron y se fueron, el pueblo israelita cayó preso o en opresión con los egipcios. Y ahora dirán los hermanos, los cuatro hermanos que están aquí, y nosotros que donde caímos, ahí llegamos, calmadito. Los israelitas estaban aquí viviendo, agarraron todas las tradiciones de ellos, pero Dios tenía un plan muy especial para ellos. Y como estamos aprendiendo el viernes, que los planes de Dios son perfectos. Amen. Y solamente hay que esperar. Cuando Dios vino al pueblo israelita y los encontró mistiados con ellos, dijo Dios, no me van a poder servir así. No me van a poder servir así. When God came to the Jews and he saw the Jews, the Israelites, that they were mixed with the Egyptians, God said, they can't worship me like that. I gotta do something. I gotta separate them. I gotta separate the Jews from the Egyptians. Amen. Dios dijo, tengo que separar a mi pueblo de los egipcios. ¿Por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué? I just said it. ¿Por qué los escogió? Porque Dios hizo una promesa a Abraham y a Jacob y a Isaac. Por eso ellos son los hijos de Dios. O eran en aquel día. Entonces Dios dijo, ellos no me van a poder servir allá. Y Dios dijo, tengo que sacarlos de ahí y meterlos en el desierto. Separarlos para que me puedan servir. Amen. Y desde ahí tú empiezas a ver, más atrás, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta dirección. De ahí empiezas a ver cómo Dios te va a separar de tus amistades. Cómo Dios te va a separar de la gente que no vale la pena. Porque hay gente que te está jalando para el mundo. Y Dios dice, es que te tengo que separar de ahí, mija. Pero ellos decían, los israelitas decían, pero ahí están mis amigos, mis comadres, mis compadres, y no, bla, bla, bla. Y Dios dijo, no. Tengo que sacarte de aquí, les dijo a los judíos, para que me adoren en el desierto. Para que me sirvan en el desierto. So God separate the Jews from the Egyptians. So now you guys have your own land. You're growing in the desert. Now you don't have no excuse to worship God. Now ustedes no tienen excusa para alabar a Dios. Porque han sido escogidos, han sido separados. Los egipcios están aquí y los judíos están aquí. Ahora no hay excusa para que este pueblo le alabe a Dios y le sirva a Dios. Amen. Solamente sus propias excusas. La salvación, mi hermano, es personal. ¿Sí? Todo el mundo lo dice. Pero tiene que haber un ciego, un mudo, alguien que realmente no tiene los cinco sentidos para no poder entender de dónde estabas esclavo y tener ahora estás libre, sí, estás en el desierto, pero ahora Dios, ahora tienes la libertad de hacer un altar para Cristo. Ahora puedes levantarte y regocijarte y alabar a Dios como te dé la gana. Aleluya. ¿Y tú crees que lo hicieron? ¿Y quién te tire? God separate them, but they still didn't do it. Well, they did it for a while. You know, when they got their adrenaline, it was high, so they were like, "Yes, let's do it, let's do it." And they were worshiping God in the middle of the desert. But the moment came when they realized, "Oh, wait a minute! There's no food, there's no water, there's nothing but sand here. What are we doing here?" And they start complaining and arguing and crying and baby crybabies. ¿Cuántos cristianos hay así? Ya están maduros, ya están grandes, pero son chorones. Los judíos ahora ya están separados. Ahora el pueblo egipcio está allá. Ahora los judíos están aquí. Y ahora pueden ellos adorar a Dios. Dejar las excusas a un lado. Servir a Dios, buscar su presencia, buscar su rostro. Así como lo encontró Abraham, buscar el rostro de Dios. Pero Dios tuvo que mandar a Moisés porque el pueblo no quiso. Y Moisés los guió, Moisés los enseñó, Moisés le dio palabra a él, de Dios mismo. Y aún así, cuando las cosas estaban bien y la adrenalina estaba rica, estaban saltando, brincando y gozándose. Pero de repente se les pasaba el gozo. Y ahí venían todos tristes. ¿Para qué, Moisés? ¿Por qué, Moisés? Dios quiere, mi hermano, que te enamores de Él. Amen. Y que entiendas que los planes de Dios no son tus planes. Amen. Dios quiere que encuentres la línea en medio. Como están mis hermanos, aquí hay cinco hermanos aquí, mira. Dios quiere que encuentres esa línea
y que si lo vas a seguir, síguelo porque lo amas, no por las cosas que Él te va a dar. Porque Él te puede dar o te puede poner en el desierto para ver si así lo adora, para ver si así lo buscas, mi hermano. Por eso es que decíamos temprano que la victoria en Cristo Jesús, vienen cosas o no vengan cosas, la victoria la tenemos los hijos de Dios. Porque hay victoria en Cristo Jesús, haya o no haya, en pobreza, en desnudez, en soledad, en amargura, hay victoria en Cristo Jesús, mi hermano. Porque nuestra victoria no depende de dónde estamos parados o quién está alrededor mío. Mi victoria no depende si viene mi hermana o no viene. Venga ella o no venga. Yo estoy gozoso en el Señor. Nuestra victoria depende de nuestra relación con el Señor. Claro, oramos por unos por los otros. Oramos por mis hermanos, la familia nueva, mi hermano Carlos, mi hermano. Oramos por uno, oramos por las hermanas, los hermanos, tu mamá. Oramos. Pero mi victoria no depende si viene o no viene. Mi victoria viene de Él. That's right. Amen. Mi relación está con el que le haré. Asegúrate, mi hermano, que tu salvación la tienes así. Asegúrate de tu salvación. Grab your salvation. Really, really tight. Dice esta historia. En ese día Dios separó. Dios separó a los egipcios. De los judíos. Y hubo una puerta. El Mar Rojo. El Mar Rojo sirvió como una puerta del antes y el después. Los judíos venían corriendo en el desierto. Y los venían siguiendo. Ellos los venían siguiendo. Los egipcios venían siguiendo. Yo le agarré la palabra al hermano. Venían siguiéndolos. Y dice la Biblia que los israelitas estaban enfrente del mar y los enemigos. Y estaban llorando como siempre. Ay, Moisés, ¿no para qué? Nos van a matar. Mira que este y que el otro. Y Moisés tocó el mar. El mandato de Dios. El mar se abrió. Los judíos pasaron. Y las puertas se cerraron. Y los egipcios murieron ahí. Hay un antes y un después. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo sé que tú conoces la historia. Pero mira, mi hermano, hay una moral muy grande que aprender en esto, en todo esto. Que hay un antes y un después. Antes que conocieras a Cristo. Before you met God, you were doing all kinds of stuff. Reckless. You were living a life and reckless without God. You had your own doing. Your own will. Pero eso fue antes. Cuando vienes al Señor, la puerta se cierra. Y de aquí para allá, mi hermano, eres una nueva persona. That's right, amen. No dice la Biblia. We are a new creature. We are a new person. We're supposed to be somebody new. We know, and God knows that we're all going to struggle. God knows that we're all going to go through things. God knows that we can have our up and down. God knows. But the grace of God is so wonderful, mi hermano, que ahí está siempre, la gracia de Dios siempre está ahí para sustentarte, para levantarte. Y ahí está un hermanito, una hermanita que está llamándote cada rato. Es bien lindo, mi hermano, cuando tú te encuentras a un hermano o una hermana que siempre está ahí. Hey, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Bendiciones, varón. Bendiciones, sierva. Aprendamos a amarnos. Aprendamos, mi hermano, a ayudarnos. Porque ya la puerta está cerrada. Ahora ya no eres de allá. Ya no perteneces allá. Ya no somos de este mundo. Amen. Dice la Biblia que somos embajadores. And we pass in through. And we pass in through. Unos ya se nos adelantaron. Y gloria a Dios por ellos. Pero tú y yo todavía estamos aquí. Y sooner or later, God is going to come and take you. Or take me. La Biblia dice que somos embajadores. Nuestra ciudadanía está en los cielos, mi hermano. Y vamos pasando por este lugar. Vamos pasando por este mundo. ¿Cuál es la huella que tú dejas en este mundo? Piensa. El día de mañana que tú te vayas, mi hermano, ¿qué van a decir de ti? If you leave today, what people are going to say about you? He was a great man. He was a great man. Un hombre muy bueno. ¿Algo más que quiere decir? He was a great man. ¿Algo más que quiere decir? Oh, she was a great woman. ¿Algo más quiere decir de ella? Great woman. Muy buena, muy buena. ¿Algo más? Muy buena.
No tienes palabras para definir a una persona de esa manera. ¿Cuál es la huella que tú vas dejando en este mundo? ¿Cuál es el regalo, la cosa que estás dejando para la segunda generación, la tercera generación? Me encanta, mi hermano, cuando vemos a esta niña de mis hermanos. El día de mañana mis hermanos se van, el Señor se los lleva. Mira, mi hermano, la niña que estás criando, una niña que está aprendiendo a adorar a Dios, una niña que no tiene vergüenza, que agarra el micrófono y sabe alabar a Dios, mi hermano. Eso es lo que tenemos que dejar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si no somos de este mundo, we don't belong to the world. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 y 17. Let's go to the book of Corinthians, 2 Corinthians chapter 6. Aleluya, gózate. Alaba al Señor en esta mañana, mi hermano. Aleluya. 2 Corintios capítulo 6. Del 16 al 17. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? 2 Corinthians chapter 6. Amen. De 16 al 17, hermana, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Gracias, hermano. En el libro de Génesis, el Señor venía. Dios venía y hablaba con Adán en el huerto de Edén. Después Dios venía y hablaba con Abraham. Y así sucesivamente. Cuando Dios separó a los judíos de los egipcios, Dios vivió, la presencia de Dios vivió en el tabernáculo que Moisés construyó. Y después, mi hermano, más para allá, vemos como Dios baja, la presencia de Dios baja en el templo de Salomón. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y ahora, hoy en día, la hermana lo acaba de leer. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿O dónde se supone que tiene que estar la presencia de Dios hoy en día, 2024? ¿Dónde está? ¿En un edificio caliente como este? ¿Dónde? Where's the presence of God now? 2024, ¿dónde está la presencia de Dios, mi hermano? En mi corazón. ¿A dónde? ¿Segura? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sé santo porque yo soy santo. ¿Estás seguro que tú tienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás seguro, mi hermano, que vuelves a Cristo? ¿Estás seguro, mi hermano, que cuando caminas dice la gente, esa es una cristiana, ese es un cristiano? There's something different about that guy. There's something different about that girl. He's smelled like God. He's talked like God. All he does is God, 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 God. What do people talk about you? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Sabe, mi hermano, que la gente de afuera no quiere venir al cristianismo? Porque muchas veces es nuestra propia culpa. Miren tu testimonio y dice la gente, para ser como él, mejor no voy. Para ser como ella, mejor no voy, mejor me quedo en la casa. Mi hermano, el testimonio, si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, eres una lámpara encendida, eres un río de agua viva, eres una agua estancada. Hueles a Jesucristo, mi hermano. Can you smell it? Can you smell it? Can you smell that? She's laughing. Why are you laughing, eh? Can you smell that? Gloria, aleluya. Huh? What's it look like? Nah, it's not right. Huh? En la mañana cuando veníamos, this is a true story, cuando venimos a abrir la iglesia, huelía, huelía pero fuerte, a marihuana, fuerte. It smells like weed. Morning, when he came up in the church, somebody has been smoking weed around here. You can smell it. And I'm like, wow, man, I wish that I can smell, not like that, but I can smell like the Holy Ghost to wherever I go. So when I go to work, my friends can say, man, that guy smells something. He smells, man, he's different. I tried to joke around with him, but man, mi hermano, la responsabilidad que tenemos tuyo es grande. Amen. The responsibility that is on your shoulder is huge. Amen. It's huge. That's the reason we don't baptize kids. That's the reason that you have to get a little bit older to get baptized in the water, because you need to understand that the responsibility to hold the
to hold the presence of God upon you is huge. Mi hermano, es grande, grande, grande. La responsabilidad es grandísima de decir soy hijo de Dios. Es bien grande, mi hermano, porque dice la Biblia, lo que acabas de leer, que Dios mora en tu corazón, que eres la representación de Cristo aquí en este mundo oscuro, que eres una lámpara encendida donde quiera que tú vas, eres un río de agua viva, lleno de gozo, en pobreza, pero gozoso, enfermo, pero gozoso. Mi hermana viene de Albuquerque, y hace dos domingos venía ahí, mira, así, mira. Así venía, mi hermana, y así aquí todo, mi hermano, alabar a Dios con amén. No digo que viene todos los domingos, pero ese día venía así. ¿Y cuántas veces hemos venido así? He visto a la hermanita. A veces ha venido con su bastoncito ahí. No, no aguanto, pero aquí estoy. Mi hermano, es que tenemos las marcas de Cristo. Es que el Espíritu Santo está en ti. Y el que te da la fuerza, el que te levanta. Porque es una lámpara encendida. Un Cristo vivo, lleno de poder, que mora en tu vida. Él no vive en Algozanes. Él no vive en Araganes. Él vive en gente que está ahí, despierta, lista para dar más, lista para atender más, lista para dar más. Mi hermano, los cristianos estamos despiertos. Los cristianos somos una luz encendida en medio de la oscuridad. Para los cristianos no hay holganería o algarería. I don't know how you call that, laziness. ¿Cómo le dicen? Pereces, perezazo. No, mi hermano. Mi hermano, los cristianos no conocemos la pereza. Perezoso. Los cristianos no conocemos que estoy cansado. Los cristianos no conocemos que estar cansado. Pregúntele a mi hermano Víctor cuánto tiempo trabaja. 24/7. No, no trabaja en 7. No, ¿cómo no? Anda como Lolito. Así somos los cristianos. Trabajando 24/7. Ahora le tocó al hermano de todo, ¿verdad? Allá acá me está viendo, mira. Me está haciendo ya abajo. Mi hermano, los cristianos somos 24/7. 365 días al año, todos los días ahí en pie de guerra, todos los días ahí de rodillas, todos los días ahí clamando, todos los días ahí clamando por los hermanos, clamando por las hermanas, clamando por las almas, mi hermano, ayunando por las almas, ayunando por los enfermos, ayunando, mi hermano. El cristianismo, mi hermano, es de ahora, es lo que estás haciendo ahora, en victoria con Cristo, despertar con Cristo, dormir con Cristo, estar enamorado, un primer amor con Cristo, este es para siempre. El llamado es para siempre, mi hermano. Es por un par de días. Cuando le diste tu vida al Señor, no era para un par de meses, era para toda la vida. Porque el Señor viene de arriba. Grande varón, sírvele, levántate, busca la presencia de Dios, lee tu Biblia, ven a la iglesia, aprende más, empápate más, llénate más del Señor, mi hermano. Gózate la presencia de Dios. Gózate las tribulaciones. Gózate la enfermedad. Gózate la pobreza. Gózate, mi hermano. Aleluya. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. ¿Cuántos quieren ese Cristo? Amén. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Amén. Poderoso Dios. Mi hermano, una morada. Somos la morada de Cristo aquí en la tierra. La presencia de Dios, the presence of the living God, amen. The presence of the creator of heaven and earth is upon you. Amen. Can you handle it? Don't answer me. Just think about it. Can you handle it, Jaden? Don't answer me. Just think about it. Piensa un segundo, Carlos. La presencia del creador del universo, aquel que resucitó de los muertos, aquel que ni la muerte lo pudo detener, aquel hombre que cayó ahí, mi hermano, golpeado con una corona de espina, pero ese hombre murió y al tercer día se levantó con poder y gloria. La presencia de él está sobre tu vida. Ahora te pregunto, can you handle that? ¿Cómo se dice can you handle that? No, no me gusta. ¿Otra palabra? ¿Puedes aguantar? Can you handle it? Trust the hand. Can you handle it? Come on, guys. We got bilingual people. Can you handle it? Can you handle it? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes aguantarlo? ¿Sí? ¿Puedes? ¿Soportarlo? ¿Puedes soportar la presencia de Dios en tu vida? ¿Sostenerlo? ¿Puedes, mi hermano? Es como que alguien muy, vamos aquí literalmente, un millonario venga y te diga, ¿sabes qué, amigo? Voy a ir de vacaciones, pero aquí están mis millones, mis billones con una vez de burro. Aquí están los billones. ¿Puedes?
Tú eres la presencia de Dios sobre ti. La presencia del Omnipotente. La presencia bajaba. Fíjate bien. Dice que la presencia de Dios bajaba sobre el monte Sinaí y caía y salía humo de aquella montaña, mi hermano. Salía humo porque la montaña marcaba la presencia de Dios, mi hermano. Ahora te pregunto, tú eres esa montaña, tú eres ese templo del Dios viviente. Hay un Dios vivo sobre ti, un Dios vivo, un Dios muerto, un Dios vivo, un Dios de gloria está sobre ti. ¿Quién yo ando? ¿Puedes soportar esa gloria? Pregúntate, porque si no la puedes no puedes soportarla, habla con él y dile: papá, no puedo más. Your glory is too heavy. The responsibility is too big. I can't deal with your holy presence upon me. Amen. Habla con él y dile: papá, no puedo. Es mucha responsabilidad. Tu gloria sobre mí. Ah, poderoso Dios. Tu gloria sobre mí. Ya no puedo más. I can't do it no more, God. Deal with your holy presence upon me. Amen. I'm just a man. I'm a man, God. Help me. Habla con él y dile: papá, no puedo. Tu presencia es muy grande, tu presencia es maravillosa, tu presencia es santa. Yo soy un hombre inicuo, yo soy un hombre pecador, un hombre débil. Habla con él. Habla con él y él te va a dar fuerzas para que sigas adelante. Habla con él. Talk to him. Tú le puedes decir a un multimillonario y decirle: ¿sabes qué, Señor? Me gustan tus millones, pero mucha responsabilidad para mí. Yo, mírame, yo hago esto, yo hago lo otro. No quiero perder tus millones, te voy a ofender. Pues así está Dios, habla con él y dile: papá, mírame. Mira cómo soy, mira de dónde vengo. Mira lo que traigo jalando. Ayúdame, oh Dios, habla con él. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste de rodillas y le dijiste: papá, perdóname? Es que tú eres santo y tú habitas en templo santo, pero mírame. Look at me, God, I'm not holy, I'm not even close to be holy. I can't deal with your holy presence. Dice la Biblia que el monte Sinaí humeaba cuando la presencia de Dios caía. La presencia de Dios caía sobre aquel lugar. Y me imagino yo que aquí el monte temblaba. Es más, cuando Jesús murió, cuando Él murió en la cruz del Calvario, hubo un terremoto. La tierra se sacudió porque el Hijo de Dios había muerto. El Hijo de Dios se había ido de este mundo. Ese es el poder que tú cargas. Amén, amén, amén. Y mi hermana dice en el versículo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amen. When Jesus died on the cross, as soon as the Spirit left him, there was an earthquake. And the rock with that cross was sitting on, the cross was top, poderoso Dios, but the cross was sitting on the rock, and the rock was splitting half. Imagínate que ni una piedra puede soportar el poder de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿puedes tú? ¿Te animas? ¿Tomas el reto? You take the challenge. I'm challenging this morning. Yo te estoy retando en esta mañana. En esta mañana yo te reto. Lo tomas o lo dejas, es tu problema. Pero mi reto está ahí. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres tener la presencia? ¡Ah, poderoso Dios! La presencia de Dios en este lugar. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres que el Señor haga milagros y maravillas en tu vida? ¿Quieres que humees, que huelas a Dios? ¿Quieres hueler al Espíritu Santo donde quieras que tú vayas, mi hermano? Yo te reto en esta mañana. El reto está abierto, la puerta está abierta, el altar está listo, mi hermano. Es tu decisión. God is more than healing a headache. God is more than healing a pain in your neck or in your legs. God is more than giving you money for the rent. God is more than healing you and breaking your kingdom. God is more than that.
This holy presence want to come down upon you. But hay que vivir una vida en santidad. El Dios, mi hermano, que adoramos es más que un Dios que sana dolores de cabeza. Mi Dios no solamente sana dolores de cabeza. Mi Dios no pesa, no solamente quiere sanarte tu piecito. Mi Dios no solamente quiere sanarte la artritis y la reuma o qué sé yo. Mi Dios quiere vivir en ti. La presencia de Dios quiere volar en ti. La presencia de Dios quiere volar en ti. Para que vuelas al Espíritu Santo. Vuelas al Espíritu Santo. It's now that the Holy Ghost is upon you. Huelera al Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Padre, no lo merecemos. Amor inmerecible, oh Dios. Father God, we don't deserve this. Your presence is so big. The responsibility is so huge, oh God. Sometimes we feel like we can't handle it no more. We can't deal with it no more, oh God. But we come to you so you can help us. To help us, oh God, to carry your presence upon us. En esta mañana, yo te reto. Si tú quieres más del Señor, si quieres una doble porción del Espíritu Santo, yo te reto que tomes el paso tú. Y le diga, Señor, dame de beber. Yo quiero más. Yo quiero ser un cargador de tu espíritu. Yo no quiero que tú vivas en mi vida. Yo quiero que tú vivas en mi vida. Quiero beber a ti, oh Dios. I want to smell like you, oh God. That wherever I go, people will see. People will notice that I'm a child of the living God. Padre, yo quiero oler a tu presencia. Yo quiero oler a tu santidad. Yo quiero oler a tu Espíritu Santo. Ayúdame. Mientras pasas. Gloria a Dios. If you want to come. Aleluya. It's okay. But if you want to stay where you are, it's fine también. Si quieres pasar, también puedes pasar. Pero si no, de ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y dile al Señor, yo quiero oler a tu presencia. Quiero oler más a ti, oh Dios. Quiero oler más a santidad. Quiero que tú vivas y mueres en mi corazón. Yo reconozco, Dios, que tú eres más que un Dios sanador. Yo reconozco, Señor, que eres más que un libertador. Tú quieres vivir en mí. Ayúdame, oh Dios, a ser lleno de ti en esta mañana, a reconocerte, oh Dios, que sin santidad nadie te va a ver, papá. Sin santidad, mi Dios, sin santidad nadie te va a ver. Padre, ayúdame a buscar más de ti. Ayúdame, oh Dios. Espíritu Santo, en esta mañana, yo te ruego, Señor, que tú desciendas sobre estas almas, para que cada uno de ellas o cada uno de ellos, Padre, puedan ser un templo de tu morada, vivir para ti y morar contigo. Decía Pablo, que hay muchos que no entienden lo espiritual, porque se tiene que ver del lado espiritual. Padre, nosotros entendemos que sin tu Espíritu Santo esto no sirve de nada. Si tu presencia no mora en nosotros, oh Dios, esto no sirve de nada. Ayúdanos en esta mañana. Vamos orando ahí donde tú estás. Vamos orando ahí donde tú estás. Por favor, vamos clamando y diciéndole, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Moldéame, oh Dios, como a ti te parezca. Esto es más que una emoción de 99 centavos.
esto es más que algo pasajero, ahora sí, mañana no. This is something bigger than that, God. This is not an emotional thing. This is the way of living. Es no solamente de ahora o mañana, es de vivir para siempre, hasta tu regreso. Así como estamos, con los ojos cerraditos. Hay una alabanza que quisiera que ponemos. Dame de beber. Aleluya. Dame de beber, oh Dios. Yo no quiero que pase el worship to you. Nada más si you want to help, come on, help me. Pero los demás, ahí donde tú estás. Just where you at. And I want you to sing that song with us. And say, God, give me more of you. Dame de beber. Dame más de ti, oh Dios. Necesito una doble porción de ti. Necesito un acercamiento contigo, Señor. Necesito una unción especial. Una unción más tuya. Oh Dios Santo, danos más de ese manjar, oh Dios. Danos más, Señor. Poderoso Dios, aquí está tu pueblo, Señor. Tú los llamaste, tú los escogiste, papá. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, cada uno de los jóvenes que están aquí, los ancianos que están aquí. You called them. You called each one of us, oh God, to do your will. But there's things in our life that we need to change. There's things in our life that we gotta let it go. So you can live upon us. Hay cosas que tenemos que dejar en esta vida. Para que tú mueres en nuestros corazones. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar ahí. Necesito adorar.
podamos, Señor, llegar a un nivel en cual tú estás contento con eso, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese lugar de la perfección, Padre. Father God, help us to reach another level with you. Ayúdanos, oh Dios, a poder llegar a ese nivel más alto, Padre. Estar en tu presencia, papá. Tarde o temprano estaremos allá, Señor. Todos los que estamos aquí, tarde o temprano, Señor, estaremos dando cuenta, llorando en tu presencia, adorándote, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias, papá, por este momento tan precioso. I pray, oh God, for my brothers and sisters. Oro por mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, oh Dios. Aquellos que están pasando por momentos duros de su vida. Momentos de depresión, momentos de soledad. Ayúdales, Padre. Ayúdales, oh Dios. Tú eres el único Padre. Tú eres el único Padre.